Hola, controles, soy Dani Granero de castings.com y en este vídeo me gustaría mostraros un proyecto realizado para una empresa, un grupo de empresas. En concretamente son dos empresas, pertenecen al mismo grupo, con la necesidad de generar previsiones de tesorería para cada empresa y además el informe consolidado de las dos empresas. Al final, la necesidad de saber la disponibilidad de dinero que van a tener en los próximos meses, cosa que actualmente pues es casi imprescindible saber esta información, más cuando la información a la hora de elaborar un informe de previsión de tesorería a priori puede parecer algo sencillo, realmente sencillo, pero en realidad no lo es. No lo es por diversas razones. Primero, porque la fuente de los datos puede ser diversa, puedes alimentarla con información de tu programa de gestión o ERP, pero al mismo tiempo puedes trabajar con previsiones, con presupuestos. Pues, y bueno, y hay que tener en cuenta que hay que trabajar con vencimientos. Es la información que se muestra en este tipo de informes. Realmente son los vencimientos, es decir, no es cuando se recibe una factura o no es cuando se emite una factura o se genera un documento de a cobrar o a pagar, sino es cuando se espera que se cobre o se paguen estos documentos, ¿no? Entonces estamos trabajando siempre con vencimientos, lo cual puede ser un poco confuso para el que utiliza este tipo de informes. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos, esta empresa parte de unos pedidos, tenemos pedidos de venta, estos son presupuestos, estos son realmente son pedidos que espera que la empresa tener a lo largo, bueno, espera, ¿no? Cobrar durante estos meses, ¿vale? Que se pueden realizar o no se pueden realizar, ¿vale? En caso de que se realicen, pues ya lo tendríamos registrados en el programa de gestión o en el ERP y los tendríamos registrados, pero son pedidos que no todavía no se han facturado, ¿vale? O por lo menos parte de los pedidos que no se han facturado, que esto es complicado, muchas veces es complicado de obtener directamente de la información del ERP. Pues entonces, estamos aquí utilizando información fuera que se elabora fuera del programa de gestión o el ERP, información que debería de disponer del ERP, como los pedidos. Y luego ya tenemos información contable, ¿vale? De facturas contabilizadas, pero que no están cobradas ni pagadas. En este caso, pues mostraría los saldos en cartera de documentos a cobrar que tendría el programa de gestión o ERP, que fácilmente se pueden volcar, ya que hoy en día, pues cualquier ERP o programa de gestión permite exportar vía Excel cualquier listado o tabla que información y sobre todo, pues bueno, información vital para la empresa, una información que más fácil se puede conseguir son aquellos facturas pendientes de cobrar o pendientes de pagar a los proveedores, ¿vale? Con toda esta información y además de, muy importante, saldos iniciales de los bancos y líneas de financiación para cubrir posibles tensiones en tesorería o cualquier mes negativo que podamos tener, elaboramos estos informes bastante claros, nítidos y organizados, donde tenemos la previsión de los presupuestos previstos que no están registrados en el ERP, tenemos los presupuestos, los pedidos registrados en el ERP, todo a fecha de vencimiento. ¿Vale? Y donde hay que incluir, por supuesto, si llevan impuestos o no llevan impuestos. Los saldos en cartera, que esto es la contabilidad, lo que hemos comentado de la contabilidad.
Aquí podemos tener efectos ya vencidos, ¿vale? Que automáticamente, ahí tienen una automatización, estos efectos, ¿vale? Como veis, el informe sería para mayo de 2020, ¿vale? A partir del cual vamos a generar la previsión de tesorería, y sin embargo, los cobros en cartera, es decir, aquellas facturas o documentos a cobrar, son anteriores a la fecha del informe, es decir, a mayo de 2020, ¿vale? Para que se ha puesto un automatismo de tal forma que nos diga que estos son documentos ya vencidos y entonces automáticamente nos va a trasladar la fecha de vencimiento a la fecha del informe, a la fecha de revisión del informe, que sería mayo de 2020, ¿vale? Por esa razón, vemos aquí que en lugar de estar en el apartado de cobros de clientes, está en el apartado de cobros clientes vencidos, ¿vale? Porque estos tienen una fecha de vencimiento real inferior a la fecha de revisión del informe. Y bueno, pues, el mismo sistema se utiliza para previsiones de proveedores, de pedidos de proveedores, cartera de proveedores, tanto bueno, los que están por vencer y los que están ya vencidos. Y luego tendríamos lo que son pues, gastos de servicios o de estructura o de personal que bueno, son también pagos a liquidar, que en este caso tendríamos presupuestos, ¿vale? Y que conforme van avanzando los meses, pues tenemos que ir ajustando esos presupuestos. Se supone que aquí, por ejemplo, vemos que tenemos un presupuesto de nóminas de 24.200. Supone que es algo que tenemos que liquidar. Pues si está ya pagado, pues entonces lo que hacemos es irnos al presupuesto, al de pagos recurrentes, y ajustarlo. Bueno, aquí en el presupuesto se puede incluir impuestos o no incluir. Aquí por error he puesto que no llevaba impuestos, entonces calcula con impuestos. Pero bueno, lo que hay que hacer realmente es ajustar estas cifras, ¿vale? Entonces, si está ya liquidado, pues lo que hacemos es eliminar la información, ¿vale? Y ya no aparecería. Actualizaríamos el informe de presupuestos. Vale, y como veis, en mayo ya no aparecen las nóminas porque están pagadas, están liquidadas, ¿vale? Entonces ya tendríamos el presupuesto para el resto de meses siguientes. Lo mismo ocurriría pues, con todos estos conceptos que habría que ir ajustando cada mes, si están pagados, no están pagados, ¿vale? De esta forma, pues tendríamos, por un lado, todos aquellos cobros pendientes, todos los pagos pendientes, ¿vale? Aquellos que son tan contabilizados y los presupuestados. Tendríamos la diferencia de cobros y pagos, el apartado operativo. Descontaríamos gastos de devoluciones de préstamos, gastos financieros relacionados con las devoluciones de préstamos o con otro devolución de financiación. Y aquí tendríamos el saldo inicial, incluyendo el saldo inicial del mes, incluyendo el saldo que tenemos en los bancos, ¿vale? Con la diferencia de cobros y pagos, al final tendríamos un saldo final del mes, ¿vale? Muy bien, como veis aquí el saldo en este ejemplo, es negativo, ¿vale? Pero como disponemos de financiación, disponemos de líneas de crédito de descuento, podemos cubrir ese déficit que vamos a tener entre la diferencia de cobros y pagos y el saldo inicial.
Esta forma es una forma de ver que si vamos a tener malos resultados, si disponemos de financiación, ver hasta qué punto nos puede cubrir esta financiación. Lo mismo para la empresa 2, sería el mismo funcionamiento. Y podemos ver, en este caso, un informe consolidado de previsiones de tesorería de las dos empresas, ¿vale? Y aquí dispondríamos de un dashboard, ¿vale? Es decir, sin ver los detalles, en este informe estamos viendo ya las diferentes partidas de las que se componen los cobros, los pagos, la financiación, etc. Y aquí veríamos simplemente el resumen de una forma, pues bueno, más resumida, detallada, una forma más agregada, y que nos puede dar una visibilidad rápidamente de cómo se va a encontrar la situación de la empresa. Una forma rápida de analizar, y si luego que entremos en más detalle, pues ya entramos en este tipo de informes, ¿vale? Aquí tendríamos el agregado y podríamos ver que, bueno, pues rápidamente la empresa aquí puede tener problemas, pero gracias a la financiación empezamos a recuperarnos. Y aquí podemos ir pues muy bien, ¿no? Podemos recuperarnos aquí, y a partir del mes de agosto pues ya la empresa empieza a generar una liquidez positiva, ¿vale? Pero bueno, estos son datos ficticios, aleatorios, que tampoco tienen por qué tomarse en cuenta en este ejemplo. Hay que decir que al final este tipo de herramientas es muy importante adaptarlas a la información disponible de cada empresa. O sea que he hecho ya he realizado varios servicios, varios proyectos con este tipo de herramientas y de, bueno, de mantenimiento de la información. Y puedo deciros que siempre he tenido que adaptar y retocar y pulir la herramienta en función de la información disponible de cada empresa. Por lo tanto, no es una herramienta paquetizada que se ofrezca tal cual, sino que puede sufrir y normalmente sufre bastantes modificaciones, adaptaciones a las necesidades de cada empresa, porque cada empresa ni dispone de la misma información, ni la misma estructura, ni tiene las mismas necesidades. Hay empresas pues que igual no requieren la realización de presupuestos, o que no incluyen pedidos en su ERP, etcétera, etcétera, etcétera. Así como, por ejemplo, pues la nomenclatura de las partidas que se compone el informe. Hay empresas que utilizan otras nomenclaturas y hay que modificarlas. Es decir, al final, todo esto hay que adaptarlo a las necesidades de cada empresa. Igual que tal como en esta empresa se ha realizado un automatismo para añadir a esta clasificación de cobros clientes vencidos aquellos documentos que ya han sido vencidos, en otras empresas se utiliza la fecha de previsión. Hay en otras empresas donde se muestra, donde se utiliza la fecha de pago para dar como pagada este documento y que no aparezca en el informe, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las posibilidades de adaptación son ya, pues en el caso, en cada empresa tiene su caso, y así que para esto estamos, ¿no? Dar este servicio de controlling para aquellas empresas que realmente quieran tomar decisiones y quieran controlar la tesorería que van a tener en los próximos meses. Y sobre todo, si ya realizarlo para una empresa es complejo, y pues imaginaros para realizarlo para varias empresas y encima consolidar la información, pues todavía se multiplica por dos o por tres la complejidad. Así que también hay que tener en cuenta con las empresas que he trabajado, que antes realizaban informes más o menos similares, donde tardarán igual una semana en actualizar toda esta información, ¿vale? Es tiempo perdido, tiempo que estás dedicando a la elaboración de un informe que sí que te proporciona una muy buena información,
pero posiblemente necesite la información ya en poco tiempo, además que, por supuesto, el coste de actualizar la información, de mantenerlo, es alto, ¿no? Hay que tener en cuenta que el empleado que mantiene esta información, pues tiene un coste, y el tiempo que dedica a mantener esta herramienta es un coste añadido a la elaboración de esta información. Así que cuanto antes se pueda actualizar la información, más automatizado esté y más rápido se pueda disponer de la información para tomar decisiones, pues todos son ventajas. Vas a ahorrar, vas a tener la información rápida para tomar decisiones rápidas. Así que, vamos, son todo ventajas. Así que espero que os resulte de utilidad. Y si necesitáis más información sobre este tipo de servicios, podéis contactar conmigo a través de la página castrens.com, apartado de contacto. Y bueno, espero que os resulte interesante. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos.